Declaraciones sobre el tema del gas. Vuelvo a lo que para mí me parece es el tema de la mañana. Eduardo Rodríguez Chirillo, el responsable de esta área de energía, dijo que los retrasos significativos en las obras tienen que ver con burocracia y con deuda. Después habló del aumento de la demanda, es el otoño más frío de 1980. Bueno, lo cierto es que aquí faltaron obras y esto tiene que ver con una decisión del gobierno. Estaba previsto hacer dos plantas compresoras y no se hicieron. ¿Por qué? Porque entró en la lógica, no se pone más plata en la obra pública y esto es un error tremendo, tremendo. Y que le va a costar mucho dinero a la Argentina, que tiene que comprar el gas en barco. Se complicó todo porque había un barco que venía de Brasil que en principio no aceptaba el pago diferido y por eso no terminaba de descargar el gas. Bueno, ahora están diciendo que sí, que lo va a hacer. El comité de emergencia ya decidió que haya cortes de gas a todas las estaciones, como les decía, de gas comprimido del país, también a las industrias, todo esto para no dejar sin gas a la población. Esta decisión se tomó en el día de ayer, pero obviamente hay una gran preocupación para que se garantice el gas y a los comercios que son considerados como la demanda prioritaria, ¿no? Todo se profundizó cuando un barco de Petrobras, que tenía que haber descargado ayer gas natural licuado, que fue importado, que es comprado por la Argentina, no aceptó que le paguen con una carta de crédito. Bueno, hoy finalmente a la mañana lograron destrabar ese conflicto y bueno, dicen que eso va a ayudar. Pero Argentina está comprando gas, es alucinante también lo que nos pasa, ¿no? En eso sí también uno puede ir hacia atrás. Yo creo que ahora hubo imprevisión, pero sí se puede ir hacia atrás en cuanto a que Argentina tiene gas y resulta que el gas no llega. Recién se hizo a las apuradas el gasoducto Néstor Kirchner en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, después de haber estado demorado. Esto, lo demoró Macri, después lo demoraron las internas dentro del peronismo y las consecuencias las vivimos ahora. Sumado, insisto, a la imprevisión de este gobierno que a la hora de cortar obra pública también terminó cortando obras indispensables para que el gasoducto estuviera proveyendo también el gas que ahora falta. Pero bueno, yo me imagino que durante las próximas horas vas a ver estas acusaciones cruzadas, ¿no? El actual secretario de Energía diciendo esto es culpa del anterior y obviamente el anterior diciendo que es culpa de este. Nosotros tenemos que apuntar a las dos cosas. Claramente hay una imprevisión de este gobierno, sin duda, sin duda. Insisto, esta idea de la motosierra, sobre todo, tiene graves consecuencias. 20 minutos pasan de las 11, a ver si nos ayuda a entender un poco este tema, Agustín Jerez, expresidente de ENARSA. ¿Cómo le va, Agustín? Reinaldo Sieteca se lo saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todo el equipo. Bien, a ver, ¿qué balance hace de esta situación que nos ha puesto otra vez con una crisis en torno al gas? Bueno, me parece que lo manifestabas vos ahí en el último tramo de tu intervención. La motosierra empieza a tener efectos cada vez más nocivos sobre la vida y sobre el desempeño de la economía argentina. En este caso, ya no son los empleados públicos, en este caso ya no son los jubilados que los podíamos mirar de lejos. Empiezan a ser las industrias, empiezan a ser el GNC, y la línea, digamos, de la necesidad del superávit empieza a afectar cada vez más la vida y la cotidianeidad de la economía de la gente. Ahora bien, en el caso puntual del gasoducto Néstor Kirchner, usted estuvo a cargo de la construcción de la primera parte del gasoducto. Hubo idas y vueltas, yo digo, en cuanto a responsabilidades, ahí uno puede apuntar a responsabilidades del gobierno anterior también, ¿no? Estas peleas internas que demoraron mucho el avance de la obra. ¿Qué se le puede atribuir a esa gestión y qué a esta en cuanto a no haber terminado las obras? A ver, en primer lugar,
mencionarte que el gasoducto fue construido en tiempo récord, incluso tenemos récord latinoamericano en construcción de gasoductos. En 10 meses hicimos 550 kilómetros de ducto de alta presión, algo que no se había hecho nunca en la historia argentina, y una obra de infraestructura que hace 40 años no se había hecho en nuestro país. Imagínense si se hubieran puesto de acuerdo y lo hubieran hecho en los 3 años anteriores. Sí, tiene razón, pero en los 3 años anteriores habían algunos problemas como el abastecimiento de acero producto de la pandemia, producto de la guerra posteriormente, ya que Ucrania es uno de los principales fabricantes de chapa, y se hizo en la licitación y todo el proceso del gasoducto se inició en el 2022, se inauguró en el 2023, con lo cual, si bien habían elementos que acreditan que se podrían haber hecho, había muchos que lo que hablaban era que se iba a entorpecer el desempeño del proyecto. Dicho esto, más allá de los pormenores y de las coyunturas que se tuvieron que vivir en ese momento, el gasoducto se hizo. A ese gasoducto había que incorporarle 2 plantas compresoras, de las cuales también la gestión anterior inició su construcción. Esas plantas compresoras, al estar al 80% de avance de obra, ya podían estar operativas. Nosotros dejamos las plantas compresoras con un grado de avance, sobre todo la de Neuquén, que es la más importante porque es la que está en cabecera de ingreso al sistema, en 62%. Faltaba un 18%, que más o menos en plazo, para que la gente entienda, serán unos 2 o 3 meses de trabajo. Cuando se deja la gestión, esos 2 o 3 meses de trabajo se multiplicaron. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, al inicio de la gestión, este gobierno no iba a hacer obra pública. Y eso fue lo que mantuvieron durante muchos meses, también en el sector energético, ese dogma de no hacer de nuestra infraestructura, y demoraron el pago de certificados y la continuidad de las obras, que naturalmente se paralizaron y que recién volvieron a relanzar en marzo. Con lo cual, esos 3 meses que se perdieron de avance de obra son los 3 meses que van a tener que soportar ahora esta coyuntura de complejidad y de crisis energética. Pero la novedad es que los podrían haber subsanado tomando otras medidas. Por ejemplo, trayendo el buque regasificador de Bahía Blanca o comprando más buques de GNL para Escobar. Vaya a saber por qué no lo hicieron, si fue por falta de planificación o por una cuestión de necesidad presupuestaria, pero la realidad es que eso impactó tan fuerte en el sistema que estamos viendo situaciones como el corte total de GNC y el corte de las industrias de Córdoba y Santa Fe, situación que no se vivía desde el año 84, y hemos vivido algunas situaciones muy complejas en materia energética en Argentina, pero no de semejante gravedad como la que estamos viviendo entre el día de hoy y el día de ayer. Si tuviera la posibilidad de aportar alguna idea para salir de la crisis, ¿cuál sería? En primer lugar, que se tomen, que sea una correcta planificación del invierno. En Escobar puede entrar un buque de GNL cada 3 días, que eso recién va a empezar a comenzar a pasar en el primero de junio, y habría que ver cuál es la planificación que tiene el gobierno para el mes de julio y agosto, como para poder colaborar, porque al fin y al cabo, creo que más allá de las diferencias en los matices, en las políticas energéticas, los gobiernos, desde el gobierno de Cristina, incluso pasando por el gobierno de Macri, habían sostenido una dialéctica y una posición en torno al sector energético como un sector importante, el cual había que desarrollar para lograr una balanza comercial energética superavitaria, pero también para consolidar un mercado interno que no dependiera de las importaciones. Eso se mantuvo durante los últimos 3 gobiernos, y lamentablemente este gobierno lo que hizo fue romper con esa lógica y esa importancia que tiene el sector energético en el desarrollo de los argentinos, y en ese marco se generan las complejidades que estamos viviendo en el día de la fecha. Bien. Agustín, gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego. Agustín Jerez, estamos sumando opiniones a la crisis que hay con el gas. No hay GNC en las estaciones de servicios. Hay que tenerlo en cuenta esto para las próximas 48 horas. Y los problemas que en principio parece que van a seguir. Habló el expresidente de ENARSA.